Empezamos con la ronda de preguntas. Aquí, mi nombre es Samuel Hernández, apodo para Click y Harashot Magazine. ¿De qué forma, cuál es tu concepto de Dios y en qué forma Dios afectó tu carrera? Bueno, lo vamos a poner espiritual aquí. Bueno, Dios, para mí solamente existe un Dios que es el mismo Dios de todos, ¿no? Es una luz que guía el camino de todos nosotros. Cada quien verá cómo lo llama, si Jesús, si Buda, si, no sé, si Madre Tierra, naturaleza. Para mí Dios representa todo, para mí Dios es luz y sin la luz no podemos ver. Entonces es la luz que ha iluminado mi camino desde el principio de mi carrera, que me ha dado la fuerza para seguir hacia adelante. Si quieres saber mi religión y si le preguntas mi religión, yo soy católico y me gusta leer muchísimo sobre el budismo y estudio mucho mi mente y mi parte espiritual y mental. Entonces, por eso creo que la iluminación es igual para todos. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes, Michelle Rubalcaba del Extremo. Muchas felicidades por tu carrera, por todos los éxitos que has tenido. Y bueno, hemos visto cómo la música norteña ha tomado un giro impresionante. Cantan corridos, todo esto. ¿Crees que tú crees o qué piensas tú sobre el género musical que tú cantas? ¿Crees que el día de mañana ustedes también vayan a tener que cantar corridos o en este caso narcocorridos como se está manejando ahorita? Bueno, imagínate que, no sé si ustedes sabían, pero yo no me considero un artista de reggaetón, yo soy un artista urbano. Eso para mí tiene muchísima diferencia porque como puedo hacer un reggaetón, como Roca Set, voy y canto una balada como la última de mi disco que se llama Vuelos al Olvido, hago bachatas con Leslie Grace, luego hago una canción pop urbana con Thalía, y eso es lo que me identifica a mí, ¿no? Hacer cosas diferentes. Yo soy muy fanático de la música mexicana desde muy niño. Mis padres me han enseñado, me han impulsado a escuchar mucho esta música y soy fan número uno de Vicente Fernández. Entonces yo me sé todas las canciones de Vicente y de varios grupos mexicanos. Esto quiere decir que a mí me encantaría hacer una canción diferente a lo que he hecho hasta el momento. Hay una canción que hice con el señor Kevin Ortiz, no sé si ustedes lo conozcan, del último disco de Kevin, que se llama Que Sí, Que No, Que Sí, Que Sí, Que No, Que No, sí. Y es una canción increíble que me disfruté mucho hacerla. Cuando la escuché la primera vez en el estudio, yo decía, estoy loco, yo cómo voy a meter a hacer una canción banda, si eso ni siquiera tiene un beat, eso no tiene nada, no tiene baterías, que yo me sentí identificado. Y cuando empecé a cantarla fue todo un éxito y bueno, eso quiere decir una vez más que no importa el género, para mí no hay género musical, sino que se divide entre música buena y música no tan buena. Hola, yo soy Jennifer de Revista Pop Teen. Quería saber, yo te quiero preguntar algo un poquito más personal. Si tú le pudieras dedicar una canción a tus fans, la que tú quieras, sea tuya o sea de alguien más, ¿cuál le dedicarías? Bueno, qué buena pregunta. Hay muchas canciones que me gustan a mí. No sé, yo creo que hay una canción o es una de las más significativas de mi disco que se llama Tengo un Amor, que dice, tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Significa que para mí los fanáticos son el amor más puro, más leal y más real que un artista puede tener. No creo que tu pareja vaya y te espere de las 2 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un aeropuerto. No creo que tu pareja se quede trasnochando solamente por verte unos 2 minutos. Y nosotros, yo creo que los seres humanos somos muy egocéntricos. Y los fanáticos no les importa eso, solamente quieren compartir contigo unos segundos, que tú le des una foto, que le des un abrazo, que le demuestres su cariño. Y eso es increíble para mí. Yo creo que hay una canción que llama Tengo un Amor y esa va a dedicar a mis fanáticos. Hola, Daniel Brito, Digital Post, musicalmente hablando. Muchas felicidades, Maluma, por este éxito. Y bueno, la primera pregunta es, ahora que eres un artista internacional que has hecho muchas participaciones con varios artistas, musicalmente hablando, ¿qué anhelos tienes? ¿Participar con alguien, ir a algún lugar, a algún país, pisar algún recinto? Y la segunda pregunta, por favor, háblanos del Auditorio Nacional, en el cual estarás aquí en México, y pues invítanos a todos y a todos tus fans a asistir. Bueno, ¿cuáles son mis metas a nivel musical? Yo creo que son muchas, no apenas estoy comenzando. Yo llevo 6 años de carrera, eso para mí es muy poco. Desde la primera vez, yo grabé mi primera canción el 6 de abril del 2010, y ha sido una aventura muy bonita donde me he encontrado con cosas buenas y cosas no tan buenas que me han ayudado a crecer mucho como persona y como artista.
pero definitivamente creo que muy poco para llegar a donde estoy yo. Vuelvo y repito, apenas estoy comenzando, mi carrera va en un 20%, pero hay muchos sueños que yo quiero hacer, muchos sueños que quiero lograr. Quiero participar con artistas americanos, quiero participar con artistas latinos como Marc Anthony, Romeo Santos, no sé, y a nivel internacional, Justin Timberlake. Ese ha sido uno de mis referentes durante toda mi vida. Y bueno, hablándoles un poquito del Auditorio Nacional, los invito para que todos ustedes no se pierdan un concierto inolvidable donde se lo disfruten tanto como yo, donde va a ser una noche mágica. Bueno, eso sí, si consiguen boletas, pues. Y no estoy molestando porque les tengo una noticia. Hoy me llamó mi manager a las 10 de la mañana y me dijo que el Auditorio Nacional está sold out. Gracias. Pero eso es gracias a ustedes. Entonces el aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Vamos a ver si abrimos una segunda fecha, pero no les voy a decir todavía días claves. ¿Alguien más de este lado? A tu izquierda, atrás. Acá atrás. Hola. De este lado, bienvenido a México. Ve para donde el periódico va a estar. Tengo tres cuestiones. Te voy a hacer pregunta y ya tú me respondes, por favor. La primera. Claro, señor. Tiene que ver con Pedro Damián. Visitaste Televisa y hubo ahí una foto y todo, y seguramente tus fans estarán emocionados de que vengas a México y tal vez incursiones en la actuación o tengas algún proyecto con él en cuanto a lo mejor el tema de la telenovela, ¿no? Que está próximo a hacer. Y también a lo mejor participante o coach de la Voz Kids aquí en México después de que ganaste en Colombia. ¿Qué hay de cierto con eso? Bueno, Pedro Damián es una persona que yo conocí hace poco, quien conozco muy bien su carrera, conozco muy bien las cosas que ha hecho. Sé que hizo parte de la producción y de la ejecución de algo tan grande como fue Rebelde en su momento, y me parece que es un puente muy bonito para venir a México. Sin embargo, yo no estoy enfocado en la actuación en este momento, estoy enfocado en mi música. Si vienen proyectos de actuar en alguna película o algo grande que realmente represente un crecimiento para mi carrera, lo voy a hacer, pero la música no la cambio por nada. Y referente a la Voz Kids, me encantaría estar, todavía no me han dicho nada, quiero que me llamen, y si me están escuchando por ahí me están viendo ya, que para mí sería más que un honor y un orgullo. La segunda pregunta va enfocada a tu reality show, que ya, si no me equivoco, ya terminó la primera temporada, está por terminar. ¿Qué tan expuesto quedas con este reality en cuanto a la delincuencia? Porque la gente de pronto puede ver tu estilo de vida, puede ver lo que haces, y de pronto puede ser un poco inseguro para los famosos. Y también por la parte de la prensa, ¿qué tan expuesto quedas con nosotros de repente poder compartirnos tu vida personal? Y a lo mejor hay algunos famosos que muestran reality, pero a lo mejor cuando les preguntamos algo de la vida personal, dicen, no, yo de la vida personal no hablo. Entonces, mira, es contradictorio. Mira, yo creo que la gente que realmente me conoce sabe lo real que soy y que no me interesa mostrarme como quiero que me vean. Yo soy muy real, y si a mí no me parece que tu pregunta no la hago responder, pues te lo digo aquí de frente, porque yo creo que todos somos seres humanos. Pero yo soy una persona real y yo no tengo miedo a mostrar mi vida, tampoco le tengo miedo a la delincuencia. Antes yo creo que soy una herramienta de comunicación para los jóvenes que hoy viven la violencia directamente. Yo siempre los he invitado a cambiar las armas por un micrófono, a cambiar las armas por música, y para mí realmente no le tengo miedo a eso. Igual yo crecí en Medellín, en el barrio de Medellín, donde me tocó vivir, estar y experimentar muchas cosas, y por eso no tengo miedo. Ahora estoy viviendo en Estados Unidos, ahora estoy viviendo en Miami, y es un poquito por mi tranquilidad. Entonces el reality show, no sé, quiero volverlo a hacer, quiero seguir mostrándole a todos ustedes de qué trata mi vida, de qué trata mi mundo, y que conozcan un poquito la parte personal de Juan Luis, más eso interesante que trae mi carrera artística. La tercera misma de mi parte, ¿qué tan cierto es que con esto del éxito, con esto de la nominación al Grammy, que felicidades por cierto, ya se te subió un tanto de la fama? Yo te veo bastante sencillo, te veo muy accesible, pero dice que si ya estás un poco de pronto alzado, ¿qué me puede resultar para los premios? Sí, yo estoy muy alzado, mira lo alzado que estoy. No sé, no tengo ni siquiera que opinar de eso, ustedes están aquí, ya lo viven de frente, ya saben mi energía como es. Hola, ¿qué tal, Maluma? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Dónde? Hola, ¿qué tal? Isa de Figueroa, 1 más 1.
Bueno, de pronto la clave, bueno sí, la primera, te voy a responder la primera, sí, vamos a abrir una segunda fecha, todavía no tengo la fecha clara, no tengo todavía un número, de pronto más adelante, porque la gira de México está muy apretada, ¿no? Tengo fechas muy seguidas y creo que no me va a dar para hacerlo prontamente, pero sí, la quiero hacer la segunda ahí. Y, ¿cuál fue la segunda? La clave del éxito. Trabajar y trabajar, ser disciplinado, enfocado, tener a tu familia al lado, tener los pies bien puestos sobre la tierra, encontrar un equilibrio y que nada te turbe y que nada te espante. Para mí esas son las claves del éxito, estar tranquilo ante cualquier situación. Hola, mi nombre es Cristian Zamacona, acá al fondo, acá estamos, de Mexiquense TV. Bienvenido a México. Oye, me gustaría que me platicaras sobre la experiencia de trabajar con estrellas que aquí en México son muy importantes y que tienes dos sencillos, o bueno, hay dos sencillos que han estado sonando en la radio y que han ocupado lugares principales de popularidad. Uno con Hash, un dueto que hiciste en el Primera Fila con ellas, aunque ya tiene un rato que se realizó la grabación de este, pero ha estado pegando muy bien aquí. Y también la experiencia de trabajar con Thalía. Platícanos de estas dos estrellas latinas. Esa sería la primera pregunta, por favor. Y la segunda, si nos puedes platicar de las demás fechas que ya están confirmadas en la República Mexicana, porque vimos que tuviste muchísimo éxito en el Festival de Zacatecas también. Ok, bueno, la primera, Hash, para la gente que no conoce, yo hice una canción hace como más o menos 2 años que vine a México, era como la segunda vez que venía a México y me sorprendió mucho la llamada de Hash, que quería tenerme para su primera fila. Fue todo un éxito, son unas niñas muy queridas, las quiero muchísimo, me las encontré hace poquito en un concierto que hicimos en la American Airlines Arena en Miami y recordamos buenos momentos que pasamos en ese día. Creo que les viene un futuro muy bonito por delante y más que son la cara de México. Entonces creo que de los artistas pop mexicanos, diría yo, me atrevo a decir que son los más fuertes y los que más pueden influenciar. Y hablando de Tali, yo a Tali la amo con todo mi corazón. Esa mujer para mí representa mucho más allá de lo artístico, de la parte personal. Thalía se ha portado de la mejor manera conmigo. El día que la conocí, habían pasado 2 días después de mi cumpleaños y me llegó a la grabación con una torta cantándome el cumpleaños. Yo no lo podía creer, yo la veo, todavía la veo como un ídolo para todos los artistas latinos, y el hecho de que ella se haya comportado así demuestra la calidad de persona que es. Entonces, a nivel personal, a Thalía la admiro muchísimo, la quiero, la respeto, le deseo muchos éxitos más. Ella sí sabe cómo renacer, sí sabe cómo hacer las cosas muy bien en cuanto a lo laboral, y ella sabe que puede contar conmigo incondicionalmente en cuanto a la parte personal y laboral. Le deseo muchos éxitos y la quiero muchísimo. ¿Y de las fechas en México? De las fechas en México, tú tienes ahí que... es que son más... Guadalajara, Cancún, Acapulco, Querétaro... ¿Talapa? Jalapa. ¿Juárez? Acapulco ya dije. Querétaro. Cancún, Acapulco, Querétaro. Monterrey. Uy, papi, me lo disparo. Esas son todas. Creo, hasta el momento, si me envían algunas, pronto las voy a publicar en mis redes sociales. Un mensaje para la gente de Jalapa, por favor. ¿Qué pelamos por orden con el micrófono? Te saluda Sofía Martínez, tu cambio de telefórmula. Yo te quería preguntar, ¿cómo le hace Maluma para cuidar su identidad, ¿no? Leí en una entrevista que figuras tan grandes como tú, como Justin Bieber, cambiaba de celular cada cierto tiempo. Entonces, ¿tú cómo le haces? Porque igual te decía que ha habido varias personas que se hacían pasar por ti, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuidas? Y la segunda parte, en los conciertos, ¿qué ritual tienes antes, ¿no? ¿Qué secreto, qué algo que practiques antes de salir al escenario? Bueno, no es mentira la primera, cambio mi celular por ahí cada mes, porque si me empiezan a hablar gente que realmente no conozco y no me quiero meter en problemas de nada, entonces me gusta cambiarlo continuamente. Y mis amigos personales viven bravos conmigo porque cada vez que lo cambio, pues no les cuento nada. Entonces también mi equipo de trabajo, yo soy una persona que me gusta estar pegado a mis redes sociales, pero alejado un poquito del mundo, ¿no? Yo tengo una barrera ahí con el mundo. Me gusta estar con mis fanáticos, abrazarlos en mis conciertos, pero cuando se trata de estar con Juan Luis, yo me desconecto totalmente, y lo único que hago es ver películas, estar en mi casa relajado. Entonces, la segunda, no me acuerdo de la segunda. ¿Algún ritual que practiques
antes de salir al escenario, como algún, o si tienes algún amuleto de la mira, no, ¿sabes qué? Primero que todo, pues uno encomendarse a Dios, eso es importante para mí, orar, pedirle que todo salga muy bien y escuchar buena música. Antes de salir al escenario me gusta escuchar buena música, llenarme de esa buena vibra y salir a romper. ¿Qué tipo de música? Me gusta escuchar salsa, soy muy fanático de la salsa y del hip hop. Gracias. ¿Cómo? Carlos Olivares Barrón, periódico La Razón. Hola, Carlos. Te quería hacer un comentario y después una pregunta. Es indiscutible que la música urbana, el reggaetón, el hip hop, está, digamos, cayendo en una especie de repetición y está en una, yo diría, prácticamente hay que ser un buen reggaetonero para que convenza a un melómano exigente. En Cuba, por ejemplo, el reggaetón tuvo un momento en que desplazó al sol cubano, al mambo, al cha-cha-cha, y prácticamente el reggaetón se impuso. Sin embargo, últimamente el reggaetón está en decaída porque los grupos están repitiendo la misma fórmula. Te preguntaría lo siguiente, ¿eres capaz tú de sobrepasar esa expectativa de un reggaetón repetitivo, un reggaetón que prácticamente un melómano exigente puede apagar la radio? En Cuba hicieron lo siguiente, mezclaron el reggaetón con el son cubano y nació el timbatón, que prácticamente ha sido mejor aceptado por los jóvenes. En tu país hay un ritmo que se llama el vallenato, y hay muchos ritmos más en Colombia. ¿Tú serías capaz de fusionar esas tradiciones colombianas con la música urbana? Ok. Mira que empezó la gozadera. Eso es cubano, ¿no? Es un timbatón. Ok, con Mark. Todos conocemos la canción. Yo conozco muy bien a gente de zona, he tenido la oportunidad de estar con ellos varias veces en el estudio de grabación, también con December Bueno, quien hizo una canción muy importante con Enrique Iglesias que se llama Bailando, y hemos discutido mucho ese tema. Para mí, el reggaetón en este momento está en su mejor momento. La gasolina en su momento y ahora lo que está pasando con los nuevos artistas. Para mí, apenas es que está comenzando el género, cosa que no estoy de acuerdo contigo, que está cayendo. De pronto, en Cuba sí, porque no he ido a Cuba, ¿no? La verdad nunca he ido a Cuba, me encantaría ir y conocer su cultura, pero yo creo que la gente que realmente sabe de música, sabe lo difícil que es hacer una canción de reggaetón. Eso no es así como así que venga, pongo un instrumental y me monto encima y ya y se me fue, no. Eso es lo que opino yo al respecto, porque me he sentado con diferentes músicos, con 30, 40 años de trayectoria que admiran la música que nosotros estamos haciendo. Entonces creo que el reggaetón, el género urbano en este momento está en su mejor momento, que vienen cosas más grandes todavía y que yo voy a llenar la expectativa de todos los músicos y todos los melómanos en el mundo. Y la cuestión de atreverte a mezclar las tradiciones colombianas, los ritmos colombianos tradicionales, claro, con la música urbana. Mira que ya se ha hecho varias veces con Carlos Vives. La última canción que yo hice con Carlos, el remix de Ella Mi Fiesta, utilizamos acordeones de vallenato, Carlos utilizó su región, utilizó su tierra, su Caribe, su Santa Marta, y yo le hice ese picantico del género urbano que de pronto le hacía un poco de falta a la canción. Entonces fue una cosa muy interesante cantar en Colombia canciones con él. La última vez que la canté estuvimos en el Campín, había alrededor de 45.000 personas cantando la canción, y para mí fue un orgullo y fue un momento muy, muy especial en mi vida saber que estuve fusionando mi género musical con el género de Carlos Vives, que todos sabemos que es el vallenato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eric Solís, del periódico Milenio. Uh-huh. A mí me gustaría saber cuál es el reto en la parte lírica de las canciones del reggaetón, porque cuando empezó a explotarse este género se hacía referencia que se hablaba mucho contra la mujer de cierta manera, y en los últimos años se ha suavizado el tipo de letras. ¿Y cuál sería el reto de las letras en las canciones del reggaetón? Tienes toda la razón, hay artistas que se encargaron en darle una mala reputación al género, eso tienes toda la razón, artistas que denigraron a la mujer. Una cosa es que un artista lo cante, otra cosa es confundirlo con un género completo. Ahora, si tú te pones a ver las canciones más exitosas de reggaetón en la última década, ninguna ha sido en contra de la mujer, al revés.
siempre ha sido halagando a la mujer, poniéndole el lugar que se merece, y por eso es que el reggaetón ahora no solamente lo escuchan los jóvenes, sino que lo escuchan toda clase de edades. Eso es un reto para nosotros, es el mayor reto, poder llegar y poder lograr con nuestras canciones a cualquier tipo de edad. Maluma, buenas tardes. Irene Rosales, de La Tijera. Bueno, pues ya sabemos que te vas a presentar este próximo 29 de mayo en el auditorio, por lo cual estamos muy contentos. Y también sabemos que tu tema, El Perdedor, está sonando en todas las radios, las estaciones de radio, perdón. Y, pero, ¿qué ofrece tu show en el Auditorio Nacional para el Auditorio Mexicano? Porque pues estamos esperando, o te están esperando desde hace mucho tiempo. ¿Qué ofreces? ¿Qué novedades? ¿Qué sorpresas habrá? Bueno, pues si son sorpresas no te puedo contar. Una probadita nada más. Bueno, no te puedo contar muchas cosas. Lo que te puedo decir es que va a ser una montaña rusa de muchas emociones durante el concierto. Vamos a cantar canciones románticas, vamos a brincar, vamos a saltar, vamos a escuchar reggaetón puro, de reggaetón de que se hace en Medellín, Colombia. Luego vamos a pasar a canciones como Carnaval, que te van a poner a vibrar. No sé, eso es lo más importante, que ustedes vayan, se lo disfruten. Yo tengo un gran equipo de trabajo que en este momento está trabajando en la parte de producción del concierto, no solamente de México, sino también de Argentina, que estamos trabajando en la gira de Argentina. Y espero que ustedes se sorprendan, eso es lo único, que se sorprendan y que vayan y se lo disfruten. Ya por último, ¿podrías invitar al auditorio de La Tijera que te escuchan para que asistan a este concierto a ver si alcanzan boletos? Claro que sí, a toda mi gente del auditorio de La Tijera, los invito al Auditorio Nacional de parte de Maluma. Espero se lo disfruten y que la pasen increíble. Gracias. Hola Maluma, hola. De este lado. ¡Esa actitud! Mi nombre es Eli Urbalejo, bueno, vengo de Aban Radio Jalapa, específicamente de OK 104.1 FM, la estación oficial de tu concierto en Jalapa. Tienes una fecha para el 20 de mayo, gracias a Lucha Logística. Y bueno, yo tengo específicamente una pregunta acerca de tu segundo disco tan exitoso que yo creo que te ha dado la proyección que tienes. Pretty Boy, Dirty Boy, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué hay detrás de esta dualidad? ¿O cuál prefieres, el Pretty Boy o el Dirty Boy? Bueno, si ves la foto es un 50-50, es un 50% pretty, 50% dirty, porque uno no puede portarse muy romántico con las mujeres porque después tienen la cara de bobo y a las mujeres tampoco les gusta que tú seas demasiado malicioso, pero sí está bien cuando tú eres detallista y cuando te portas un poquito brusco con tu mujer, brusco en el sentido de que le hablas cositas que ella quiere escuchar. De eso se trata mi disco. Pretty Boy y Dirty Boy es una mezcla de música romántica con la música que yo he venido haciendo desde un principio en mi carrera. Yo creo que me atreví a experimentar mucho en mi disco, dos años y medio me tardé haciéndolo, y es un disco que me ha dado la proyección que tú dices. Hay canciones muy importantes en él que definitivamente han marcado mi carrera y ya estoy trabajando en el tercero. Entonces eso no para, rápidamente. Bueno, un saludo muy especial a toda mi gente de Jalapa, aquí, que usted se lo había prometido. Un saludo muy especial a toda la gente de Jalapa, de parte de Maluma. Nos vemos el 20 de mayo en un concierto inolvidable. No se lo pierdan y muchos besos y muchos abrazos. Chao. De este lado, Claudia Chávez, de Guadalajara, Jalisco, estación de radio. Hoy la mujer vino con toda la actitud, muy bien. La gente 94.7, tengo una noticia para ti. Ayer salió a la venta los boletos de la fecha que tenemos en Guadalajara y en 20 minutos se vendió la zona roja y hoy ya el 50% vendido. ¡Felicidades! ¡Bravo! Y yo lo estoy intentando porque vengo con los empresarios, entonces bueno. ¡Qué bien! ¡Feliz! Una pregunta, decirte, ¿a qué te sabe el mundo? Porque te lo estás devorando segundo a segundo. Y una más, sé que te gusta mucho la moda y leí en otra entrevista que tú siempre te vistes, que tú eres como tu stylist, ¿no? La verdad es que se nota. Si hoy estuviéramos en una alfombra roja, seguro también te elegirían como el mejor vestido. Platícanos de tu línea roja. Bueno, muchas gracias, porque no me merezco. Mira, ¿sabes qué? Qué buena noticia. Yo creo que el mayor premio, hablando de alfombra roja, yo creo que el mayor premio que puede tener uno como artista es que los fanáticos vayan y compren los boletos para ir a verte. No hay, para mí, ahí no hay premio que valga con el cariño de la gente. Y tú sabes, esta clase de noticias me sorprendió a mí porque yo digo,
vale la pena trabajar duro, vale la pena luchar, pasar por todo lo que he pasado para recibir este tipo de noticias. Yo creo que hablando sobre la moda, desde muy niño me ha gustado, desde muy niño he tenido una gran pasión. Por eso mi línea de ropa es diseñada por mí y por un gran equipo de diseñadores que yo no sé ilustrar, yo no sé dibujar para nada, pero tengo la visión que de pronto los jóvenes tienen en este momento. Es verdad, yo no tengo ningún stylist, yo simplemente voy, cojo mi ropa, escojo lo que me quiero poner y digo, esto me sale, no me sale, no, qué, no importa, igual es mi estilo y igual me siento bien con lo que me pongo. Yo no me pongo lo que sea la moda, sino que realmente con lo que me haga sentir muy bien. Y yo creo que eso marca la diferencia, no es seguir un patrón, sino uno mismo crear un patrón de moda. Gracias. Gracias a ti, mi reina. Hola, Maluma, Talía de la revista Clica. Hola. Oye, dos cosas. A tus 22 años, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes que te siguen? Y que vaya que tienes bastante, sobre todo, chavos, digo, también el género urbano es para todas las edades, pero sobre todo por la edad que tienes, claro, muchos chiquitos también te siguen. ¿Cuál es el consejo que le das a tus jóvenes? Que no paren de soñar, que soñar es gratis, que no hay nada en la vida que es imposible. Que yo cuando comencé mi carrera veía esto demasiado lejos, casi imposible, pero las ganas de salir adelante me llevaron a materializar cada uno de mis sueños. Los invito a que hagan lo que aman, que eso es importante, que no se dejen llevar por la sociedad, por lo que esté pasando en el día a día, sino que ellos mismos tengan una identidad y definan qué es lo que quieren hacer en su vida. No hay nada que te genere más felicidad que tú levantarte sin presión de saber de que vas a ir al trabajo a hacer lo que no te gusta. Simplemente es eso, que hagan lo que aman y se disfruten en el día a día. ¿A los cuántos años te diste cuenta que querías dedicarte a ese tipo? A los 16. Siempre me gustó cantar, pero a los 16 cuando hice mi primera canción dije, chao el fútbol, no me interesan las pelotas más. Gracias. Hola, por acá. Okay. Cristina Pineda del Universal, me gustaría que me hablaras un poquito más sobre tu gusto por Vicente Fernández. Te vimos también cantando El Rey, un poco lo que ese canto puede significar para ti. Y ahora que se acerca a su despedida, no sé si asistirás, ya que estás aquí en México. Invítenme, ¿quién tiene boletas por ahí? Quiero ir, sí quiero ir, la verdad quiero ir, quiero conocer el show de Vicente, nunca he ido. Y para mí, como ya les dije, es uno de los artistas de habla hispana más importantes en el mundo entero. Y mi gusto por Vicente Fernández comenzó desde mi casa, cuando mis padres me ponían todos los días canciones de Vicente, me ponían canciones de Héctor Lavoe, un salsero. Y por eso es que me gusta tanto Vicente, me encanta el sentimiento, me encanta la forma en que lo hace, me encanta la música de él. Y ya te dije, si tienen boletas por ahí, me das una o dos, pues. Maluma, ¿cómo estás de ese lado? Vladimir Pozo, del programa Suelta la Sopa. Oye, Maluma, yo tengo dos preguntas. La primera es, sin duda, Talía ahora pasa por un momento complicado de su salud. Devuelve la enfermedad del Lyme. Ella lo hizo público ahora que tuvieron esta oportunidad, pues, de trabajar juntos. Me gustaría mucho, pues, que saber si has hablado con ella, algún mensaje que le quieras mandar también, pues, a Talía ahora que, pues, que recayó esta enfermedad. Y bueno, pues me gustaría mucho saber. Bueno, yo con Tali no tengo la oportunidad de hablar, hace unos días, pues, hace rato que no hablo con ella. Le envío muchos besos, muchos abrazos. Yo sé que ella es una guerrera, es una luchadora de la vida y seguramente va a salir adelante como ya lo hizo una vez. Le mando un beso y un abrazo y seguramente ahorita la voy a llamar y le voy a decir algo mejor. Elisa Jiménez para Big News. Quisiéramos saber qué sigue para Maluma, porque dices que ya estás trabajando en tu siguiente álbum. ¿Qué es lo que sigue para ti? ¿Cómo planeas, pues, repetir y aumentar incluso el éxito que has tenido con Pretty Boy y Dirty Boy? Bueno, sabes que en este momento estoy metido en el estudio, no sé con qué tiempo, pero viajo con mis equipos, escucho música todos los días, cosas que estén saliendo. Me gusta combinar diferentes ritmos musicales. Como ya te dije, yo no me considero un artista de reggaetón, sino un artista urbano. Quiero experimentar, quiero saber, antes de lanzar mi nuevo disco, quiero saber y estar muy seguro que cuál es la identidad que le voy a dar a mi próximo disco. Y eso lleva tiempo, eso no es así de la noche a la mañana. Yo soy muy cauteloso a la hora de hacer mi disco y
Seguramente si lo trabajo con el amor que trabajé Pretty Boy, Dirty Boy, va a ser un éxito, ¿no? De eso se trata, cuando uno está inconforme, cuando uno está incómodo con la vida, con cosas que le pasan, eso se lo demuestra uno a la gente. Entonces, si yo estoy feliz con mi disco, eso es lo que yo voy a transmitir y esas son las canciones que van a funcionar. Es muy fácil saber cuando un artista está en la tarima y no se siente bien, cuando está enfermo, cuando está triste, y eso es lo que uno debe procurar, tener una vida equilibrada para que a nivel laboral todo salga bien. Muchas gracias. Maluma. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Mario. Los títulos de México. Pase la cadena hasta dura. Bien, para el consejo de Chente. Mencionaste hace rato a gente de Zona. ¿Sabes que tienen un concierto gratis en el Zócalo? No, no sabía. Ah. Gracias, vamos. Chente, gente de Zona. Va a venir a vivir a México. Sí, perdón. ¿Tú harías un concierto gratis aquí en México? Ya creo que primero con el Señor, primero con el Señor. Vamos contigo, mi rey. A ver, que me da pena mi Señor. Por segundo, ¿sabes tocar algún instrumento? Sí, la guitarra. Gracias. Tan rápida esa pregunta. Y bueno, ¿haría un concierto gratis? Claro que sí, me encantaría, para ver qué capacidad podemos hacer. Eso sería muy interesante. ¿Y en qué escenario te gustaría? Digo, el Zócalo es un algo de México muy emblemático, el Azteca. Yo soy muy ambicioso. El Estadio Azteca sería increíble. Creo que todavía no es el momento, pero si sigo trabajando bien, me atrevería a hacerlo. Y finalmente, yo te pregunto: ¿hace tiempo se rumoró que tenías una relación con tu tía? Vamos con la siguiente pregunta, por favor, Que conteste. No, sí, sí. Te voy a responder algo para que esperen que yo soy un fastidioso. Es falso lo de mi tía. Y segundo, sí, ¿por qué no tendría una relación con una mujer mayor? Estaría bien. Experiencia y juventud. Siendo tú tan joven, estar pisando el escenario del Auditorio Nacional. Y la segunda pregunta, ¿cuál es tu postura acerca de lo que está diciendo Donald Trump hacia los migrantes, tanto latinos como mexicanos? Bueno, ¿cómo me siento a los 22 años en un Auditorio Nacional? Increíble, increíble, increíble. No pensé que fuera a llegar eso tan rápido, pero me siento muy bendecido y creo que lo merezco por el trabajo tan duro que he hecho durante estos años. Y por la segunda pregunta, no me gusta hacer bandera política de nada. Nunca me gusta opinar sobre la política. Cada quien tiene su punto de vista sobre todo, pero lo único que yo invito es a la gente que tiene la oportunidad de votar, que se unan, ¿no? Yo creo que los latinos tenemos que mostrar el poder en este momento y necesitamos luchar por nuestros derechos. Entonces, para mí es eso, solamente que nos unamos todos los latinos y luchemos por lo que nos toca. Gracias. Gracias. Vamos con la última pregunta de este lado, Manuel. Bueno, justo por ahí preguntaban que si daba un concierto gratis, más bien es sí, porque sabemos que soy Martín López Guerrero Corazones de Guadalajara, que un porcentaje de la taquilla de Guadalajara es justamente para los niños en violencia y los animales maltratados. Está donando Maluma la taquilla, ¿es correcto? Mira, esa noticia yo no la sabía, no sabía sobre la taquilla que pertenecía para esas personas. Pero sin embargo me siento muy feliz que mi música cambie en la vida de algunos pocos. Hace poco tuve la oportunidad de visitar una fundación muy importante en Medellín de niños con cáncer, niños con cáncer terminal que les quedaba días y no puedo creer todavía que después de haber dado un dictamen a muchos niños de que les quedaba una semana, dos semanas, todavía siguen de pie, ¿no? Eso para mí es lo más importante, que mi música, mi presencia, no, a mí no me cuesta nada ir a dar un abrazo, porque muchas veces
vale más un abrazo de alguien que tú quieres, de tu ídolo, que una quimioterapia. Y eso para mí ha sido una experiencia increíble. Una persona que se llama Luz María, que en paz descanse, yo la padriné hace 3 años en Medellín, duré como padrino de ella hace, duré como 1 año y medio, tuve la oportunidad de llevarla a conciertos, se convirtió en mejor amiga y estuve muy cerca a un proceso de tal magnitud. Cuando se murió yo no lo podía creer, pero bueno, son cosas de Dios, son cosas de la vida, y a lo que hoy es que es muy bonito de tener la posibilidad de cambiar el mundo con mi música. Maluma, muchísimas gracias por tu tiempo. Te auguramos el mejor de los éxitos. Gracias.